Por tanto, vamos a mejorar, vamos a ofrecer certidumbres en relación a los recursos que el Estado tiene o con los que el Estado cuenta en caso de que tuviéramos que repetir una situación que altere gravemente la seguridad nacional, como ocurrió en la gestión de la pandemia. ¿Qué supone este texto normativo? Pues que vamos a conocer, que el Gobierno podrá conocer con exactitud y en cada momento los medios públicos, pero también los medios privados con los que cuenta nuestro país una vez se declara una situación de interés para la seguridad nacional y, de este modo, poder asegurar la movilización de los recursos de manera más eficiente.